Nos situamos en El Negrito, una población ubicada en el monte santiagueño a 200 kilómetros aproximadamente de la capital de Santiago. El Negrito es, como tantos otros parajes santiagueños, una comunidad donde viven familias, en este caso cerca de 11 familias, que se encuentran en un grado de aislamiento geográfico alto, y eso hace que no puedan acceder a derechos básicos como el agua, el saneamiento o la vivienda digna, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud define que para disminuir el riesgo de enfermedades asociadas a la falta de agua o a la baja calidad de agua, toda persona debería tener garantizada 50 litros por día. Sin embargo, en El Negrito, sus habitantes acceden a lo sumo a 10 litros por persona por día. Y aún más grave, en ciertas épocas del año, la sequía los obliga a consumir agua estancada, contaminada. Esto le trae a la comunidad innumerables limitaciones para su propio desarrollo y para su autonomía. Desde Ingeniería Sin Fronteras Argentina, y junto también a otras instituciones, estamos trabajando para mejorar el acceso al agua. Porque el acceso al agua es un derecho básico.